hay ningún tipo de prueba, ni siquiera una perspectiva probable de que vaya a surgir una nueva prueba que justifique la acusación por la cual el fiscal ha promovido acción, que es por corrupción de menores. Usted está representando a dos de los que a uno de los que estuvieron en esa noche, digamos, en la casa de Mazón. Sí, a Manuel Amador, que es uno de los remiseros, no el que llevó las chicas, sino el organizador del asado. ¿Que sacó la foto? El que sacó una de las fotos, precisamente. Yo creo que esto tiene mucha incidencia por el contenido político que tiene y por la entidad política de la cuestión y la proximidad de las elecciones. Pero concretamente en términos penales hay muy poco, prácticamente nada en la causa. Después de la declaración de las dos menores de hoy, ¿qué es lo que sigue? Y no hay ninguna otra prueba, no se avisora ninguna otra prueba, salvo los exámenes de rutina, que son los psicológicos, psiquiátricos, prueba seria, categórica, en el sentido que corrobore o dé sustento a la acusación que se ha formulado, no hay ninguna, ni siquiera en perspectiva de hacerse todavía. ¿La imputación que pesa sobre su defendido es la misma que sobre Juan Mazoné? Sí, es la misma, no se ha hecho ninguna discriminación de roles o calidades. Es una imputación genérica que debería caber a quienes han intervenido de la situación, pero cuando se precisen y se aclaren los tiempos en los cuales las menores han estado en el asado, se va a advertir que no hay ninguna entidad en la acusación. Creo que ha sido nada más que una travesura de las chicas que se metieron a la casa a sacarse fotos adentro. ¿Las fotos por sí mismas no son material probatorio que demuestre absolutamente nada, digamos? No, la foto demuestra que las chicas efectivamente han estado dentro de la casa en los términos que aparecen en la foto y que se han fotografiado entre ellas. El celular con el que saca la foto Amador es de las chicas, o sea que ellas mismas quisieron sacarse fotos adentro de la casa del intendente. O sea, inclusive al día de hoy se jactan y se vanaglorian, digamos, de estas fotos a tal punto que una de ellas la tiene como portada de su Facebook. Por eso digo yo, acá no hay más que una travesura, para mi punto de vista, de lo que se ve en la causa penal. Y un poco también de hipocresía moral, ¿no?